porque aquella sesión comenzó siendo un verdadero desasosiego, y el miedo, acechador incansable para el que arriesga, se nutría de dicha intranquilidad palpable y notable. Aquel galimatías estaba compuesto por cientos de metros de cable, clavijas, fader, cámara, focos y demás artículos de audiovisuales, mientras yo, encerrado en mi mundo, solo trataba de controlar lo único que tenía enfrente de mí: cuatro resmas de papel con algunas anotaciones, algo de agua y pluma con el que armarme de apuntes y alguna que otra observación al natural. Y tengo que decir que aquella intranquilidad era el fruto de un trabajo por hacer, pues la selva de hilos, voces y trasiego humano que recorría la sala es el día a día de muchos profesionales de la comunicación. Y lo que parece un puzzle enredado en los problemas propios del trabajo, aquel enjambre de idas y venidas, de cambios y algoritmos casi imposibles, es el terreno mejor abonado para los profesionales en la materia. De delante, de detrás, y bueno, de todo el complejo de cámaras y sonido. Y cada uno, desde su atalaya, va solucionando con la inmediatez propia de lo cotidiano aquella madeja cargada de vez de voces y a veces de muchos contratiempos. Fue entonces cuando levanté la vista. Las cuatro hojas sueltas en la mesa estaban perfectamente ordenadas, el agua en su sitio, la pluma cargada de tintas y afeites, y la idea puestas en orden. Pero lo más grande, lo que tranquiliza de verdad, es que aquella algarabía que describía al principio estaba arreglada, todo en su sitio. Cámaras enfocadas y preparadas, micros probados y entonados la voz, luces en sala propicias y predispuestas, cables recogidos y colocados. Los profesionales habían realizado nuevamente su trabajo con la exactitud necesaria, con la prontitud requerida. Entonces, sabe que está todo dispuesto. Y una voz desde la sala se pone en marcha. ¿Estás preparado? Sí, estamos grabando. Buenas tardes a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante. Un Café de Levante que se sitúa hoy en el Discopub La Playa, aquí en Bajo de Guía, al que tengo que agradecer a mi amigo Jorge López, el que nos deje esta magnífica discoteca para poder hacer nuestros programas. Y hoy, desde aquí, vamos a hablar de música. Y para eso se encuentra con nosotros el grupo Kelai, de Sanlúcar. Y ellos son, pues, Irra, que sería vocalista, Juan, que es percusión, Sergio, que es guitarra, y Pedro, que sería teclado. Señores, caballeros, muchísimas gracias y todo un placer teneros con vosotros aquí. Gracias a ti, Rafa. Y muchas gracias a ti, Rafa. Bueno, es verdad que nosotros ya nos conocíamos de anterior, ya habíamos grabado hace muchos años, cuando Café de Levante se encontraba en la radio, y fue un programa bastante bonito, además los comienzos realmente de vosotros. Si me lo permitís, voy a empezar con Juan. Quiero hacerte una pregunta para abrir un poquito toda vuestra historia y todo vuestro recorrido. Y es que, ¿por qué aparece en la escena musical en Sanlúcar de Barrameda y para toda la provincia el grupo Kelai? Muy buenas noches a todos, antes que nada. Pues surgió con mi compañero Irra, somos amigos desde la infancia, del colegio, y otro compañero que ya no se encuentra que no forma parte del grupo, Laureano, que nos reunimos una vez. Y antes de eso, Irra y yo tuvimos varios intentos de hacer un grupo, no cuajó, pero esta vez nos juntamos los tres y salió algo muy guay, porque cuando se juntaron los dos y empezaron a cantar, sonaba muy guay, y dijimos, aquí hay algo diferente. Uh-huh. Y surgió a partir de ahí, en el año 2013, creo recordar. 13, 14. Bueno, nosotros estuvimos en la radio en el 2014. 14, sí, un año después. Pocos meses antes tendría que ser. Oye, y Raquel, ¿Kelai? ¿Por qué el nombre de Kelai? Pues Kelai se me ocurrió a mí
estábamos buscando nombre para el grupo mientras hacíamos ensayos y demás, porque todavía no, mientras preparábamos un repertorio para lanzar el grupo a la calle y eso, y yo, pues había que buscarle un nombre al grupo. Y a mí se me vino a la mente el nombre de Kelai, porque era, aparte de que en ese momento el grupo lo formábamos nosotros tres, Juan, que su apodo es Keo, de ahí viene Ke, Lauren, que era anteriormente el componente del grupo, vocal, también era vocalista conmigo, cogimos la de Lauren y la I por de mi nombre, de ahí salió el nombre de Kelai. Lo que pasa que para darle un poquillo de, en vez de poner una I latina, claro, le pusimos la I griega y eso, y también porque era un nombre que yo creo que era fácil de recordar, no es un nombre largo, ni un nombre compuesto, ni... Y a sí, la no vi- demasiado rebuscado. Ahí está, y a la vista está que a día de hoy poca gente en San Lucas y tú le dices... Y tú nombras que la hay. Exactamente, era crear algo que a la gente que cuando tú escucharas que la hay. Oye, pues esos son los chavales que cantan, claro, y demás. Bueno, lo que sí es verdad, Irra, que lo que os une en su momento y os sigue uniendo hoy sigue siendo la música. Sí, la música y sobre todo la amistad. Porque, claro, como bien ha dicho Juan, tanto él como yo somos amigos de la infancia, desde niño del colegio y demás. Con Sergio también manteníamos una... Vamos, tanto con Sergio como con Pedro, la amistad nos la ha hecho, nos la ha dado la música, por así decirlo. El vínculo de amistad ha sido a raíz de la música, y tanto ha sido el vínculo de amistad que nosotros somos como una familia, compartimos... Una gran pequeña familia. Es que nosotros compartimos, ahora por desgracia con el tema de la pandemia y demás, ¿no? Pero nosotros años anteriores compartimos muchas horas juntos, muchos conciertos, muchos viajes, horas, kilómetros en carretera, muchas años. Sí, no, todo eso lo vamos a ir desgranando. Entonces vos imagínate tú. Bueno, estamos con Sergio, que él es guitarrista. Sergio, muy buenas noches, buenas tardes, porque se va a emitir en diferentes horarios. Estáis metidos de lleno en ese segundo trabajo y hay un tema que digamos que puede ser el buque insignia del disco, que se llama Música Nací. Cuéntame un poquito cómo surge ese proyecto musical, Sergio. Bueno, en este segundo proyecto discográfico, yo tengo que decir que en el primero no participé porque yo todavía no formaba parte del grupo. Uh-huh. Pero en este segundo proyecto discográfico queríamos hacer algo distinto a lo que se hizo en el primer proyecto. Algo más enfocado a la gente joven, un poquito de flamenco, pero más fusionado. El primero fue algo más enfocado a temas rocieros, sevillana, rumba, un poquito más, digamos, más clásico, no tan arriesgado. Este año, con este proyecto, hemos querido apostar por algo un poquito más arriesgado y que pensamos que puede tener bastante buena acogida a mayor público. No solamente a gente que le puedan gustar temas del rocío y demás. Y estamos muy ilusionados con el proyecto porque a nuestro modo de ver, está quedando bastante bien. Y solo esperamos que termine todo esto de la pandemia para poder finalizarlo, que nos queda poquito, y poderlo ponerlo al público y que haya también un feedback, una retroalimentación para ver qué reacciones provoca. Claro. ¿Sabes? Sergio, ha sido un trabajo, ha sido una obra autoría de Antonio Fernández Montoya, ¿verdad? Exacto, efectivamente. Fue una letra y música que él nos cedió. Uh-huh. Y bueno, que nosotros también pues trabajamos para darle nuestro sello personal y para hacerlo un poquito nuestro también. Nosotros modificamos algunas cositas, pero sí. Pásale el micro a Pedro.
Pedro, en este caso denomináis este tema que ha comentado el compañero Sergio como de temática, pues refleja las adversidades, obstáculos al que se enfrentan los músicos a la hora de exponer sus obras. Te pregunto, Pedro, ¿dedicarse a la música en este pleno siglo XXI en el que estamos metidos es un deporte de riesgo? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Perdón. Nada. Para mí ha sido un riesgo siempre porque cuando yo empecé con la música, yo estaba en ese momento en un grupo de creencias en una iglesia y yo empecé a tocar el piano ahí. Yo soy de etnia gitana y empecé a tocar el piano con 10 añitos. Entonces, para mí fue muy complicado porque el tocar el piano para mí era algo que yo tenía que hacer como un servicio a Dios, como un agradecimiento a Dios. Entonces, cuando yo me decido a intentar buscarme la vida y a poner mis talentos, mis dones a la calle o a la gente normal, no a la iglesia, pues realmente fue complicado porque tuve muchas restricciones, mis padres no querían. Claro. Entonces, para mí ha sido bastante complicado en ese sentido. He tenido que ir trabajando en mi cabeza para ir liberándome de todo eso. Y sí que ha sido un reporte de riesgo bastante duro. Oye, Pedro, a mí siempre me ha parecido el piano una auténtica obra maestra del hombre. Y yo sé que todos los instrumentos, evidentemente, son muy complejos de tocar. A mí, particularmente, la guitarra me parece complicada, pero el piano, no sé, me recuerda a la música clásica, a la música romántica, a la música de otro tiempo. ¿Cómo ha sido ese comienzo tuyo tocando el piano? Nos has comentado que en la iglesia, sí. Pero ¿qué formación has tenido? Bueno, realmente yo tengo que decir en mi contra que soy súper vago para estudiar. Entonces, he contado siempre con la ventaja y desventaja de tener como un buen oído o talento en la música, y eso me ha ayudado a no tener que esforzarme mucho a la hora de aprender y a la hora de ir adquiriendo la práctica en el instrumento. Entonces me he habituado a eso, y realmente a la formación son 2 años de conservatorio que yo hice el primero y segundo curso, y me aburría tanto porque no sacaba provecho de ahí que lo dejé. Entonces yo siempre he ido tocando sobre la marcha, he ido aprendiendo tocando con gente, y esa ha sido mi formación realmente. Le voy a hacer una pregunta a Sergio. Sergio, porque hablando él de su formación a la hora de tocar el piano, el órgano, la guitarra también es un instrumento bastante complejo. ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo se tiene que, digamos, que mimar a la guitarra? Porque me imagino que será un instrumento que tienes que tocar todos los días para no oxidarte, ¿no? Claro. El inconveniente que tiene la guitarra es que es un instrumento que tienes que perfeccionar mucho el toque, porque no es como un piano que tú tocas, por ejemplo, y no es por desmerecerlo ni mucho menos, pero un piano tú tocas una tecla y suena bien. En la guitarra no. En la guitarra tienes que tocar de la mano izquierda y de la mano derecha bien para que te suene la cuerda bien. Y nada más que te equivoques un poquito, ya te chasquea el sonido. Claro. Entonces, llegar a ese momento en que te suene bien la guitarra ya cuesta trabajo. Pero evolucionar a la guitarra cuesta muchísimas horas de estudio. Y aparte, Sergio, entiendo que tiene que haber ahí una simbiosis casi perfecta entre el instrumento y el músico, ¿no? Porque claro. No deja de ser más que un apéndice tuyo, ¿verdad? Claro, ya te digo, te tiene que gustar muchísimo la guitarra para poder dedicarle mucho tiempo, porque es un instrumento muy desagradecido, me imagino, como la gran mayoría. Además, lo he oído de muchos guitarristas profesionales. Es muy desagradecido. Es muy desagradecido y que hay que mimarla todos los días, sí, ¿verdad? Sí, decía Paco de Lucía que cuando te llevas un día sin tocar, lo notas tú. Cuando ya llevas dos, lo notas tu familia, y cuando te lleva tres, pues lo nota el público. El resto del mundo. No puede sintetizarlo mejor. Le voy a hacer una pregunta a Sergio. Ay, perdón, a Juan. Juan, hemos vivido momentos complicados, ¿no? La pandemia que nos ha dejado todo el mundo paralizado, desde el comercio, la industria, en todos los sectores, pero evidentemente la música también ha sido un sector que lo ha pasado mal y lo sigue pasando mal. ¿Cómo os habéis planteado este parón? ¿Cómo ha sido esa evolución pandémica que ha tenido el grupo Kelai? Pues nosotros no quisimos ser positivos, sacarle algo bueno de hecho, que sí lo hay. Entonces lo que hemos hecho, cuando hemos podido juntarnos y ensayar, pues lo que hemos hecho es preparar y estamos preparando un buen directo para cuando
volvamos a exponerlo en los escenarios, que el público no note la de, bueno, incluso note la mejoría, y lo que hemos hecho es perfeccionar, estamos intentando perfeccionar un buen directo, cogiendo nuevos temas, nuevos repertorios, y hemos invertido el tiempo en mejorar en el grupo. ¿Qué solución os queda, ¿no?, cuando se ha paralizado todo? Solución. La resignación. Ah. Claro. La verdad que debo decir que el 2019 fue nuestro año culminante, fue el mejor, y se avecinaba, el 2020 se avecinaba que lo íbamos a mejorar. En diciembre ya teníamos un montonazo de fechas para el 2000, en diciembre de 2019 teníamos un montón de fechas de cara a 2020. Tenemos un representante en Extremadura que ya nos había dado bastante fecha para verano, e incluso íbamos a Pamplona en abril y demás, y todo se fue. De todas maneras, dicen que no hay mal que por bien no venga. Ya, sí. Es verdad que la gente tiene muchas ganas de volver a la vida cotidiana, la gente tiene ganas de salir. Es más, habéis estado ensayando antes de comenzar y estábamos todos un poco nerviosos porque teníamos ganas de salir, claro, a la calle, claro. Acompaña el tiempo y la música. Esperemos que este año en transcurso sea por lo menos la lanzadera. Sí, seguro que sí. Ya el verano pasado, no, con las restricciones que teníamos, no fue el mal del todo. Estuvimos en muchos chiringuitos al aire libre, algunos conciertos de pueblo también al aire libre. Y solo esperamos, vamos, nosotros estamos trabajando porque este verano se pueda hacer algo más. Uh-huh. La verdad que la gente, como has dicho, la gente tiene ganas. La gente nos pregunta cuándo vamos a volver a tocar. Y la gente está deseando también. Irra, eres vocalista del grupo. Dime cómo es esa preparación, cómo tiene que ser esa preparación, porque la voz evidentemente es fundamental para todos vosotros. Pero evidentemente para ti particularmente, como en este caso voz visible del grupo y nunca mejor dicho, ¿cómo es esa preparación? Pues realmente yo preparar, y no te voy a engañar, yo no es que me prepare mucho, en el sentido de quizá a lo mejor como Sergio y Pedro, que se dedican a tocar un instrumento, pues tienen que trabajar mucho, que yo debería de hacerlo, pero tampoco tengo quien me diga cómo puedo trabajar el tema vocal y demás, pero yo sí que al igual que mis compañeros, desde pequeño he tenido, como decía Pedro con el piano, he tenido la suerte de tener... Oído. La facilidad también para cantar. Exactamente, la facilidad esa de tener mi oído, de tener facilidad para cantar. Y sí, que de hace varios años, a mitad de vida del grupo, sí, porque al principio cuando tú sales te quieres comer el mundo, aquí voy yo con todos los avíos, como yo suelo decir, ¿no? Y cuando empiezas con una carga de trabajo, con una carga de bolo, que empiezan uno y otro y otro. Y una responsabilidad porque... Exactamente. O sea, tú te lo tienes que meter en mente, porque tú puedes cantar hablándote de las tonalidades, tú puedes llegar a cantar aquí, pero tú tienes que decir, a ver... yo puedo cantar un tema aquí, pero puedo cantar una hora y media, una hora y media, claro, aquí. Y bueno, y ya no después esa hora y media, sino la que viene... Por eso, comenzaste en el 2013 como, bueno, un proyecto... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero evidentemente ya en el año que estamos tenéis ya muchos kilómetros encima, tenéis muchos bolos encima. Claro, claro. Evidentemente, y lo que os queda. Por eso digo que ya hay una profesionalidad que... No al principio, no es que no fuerais profesionales, que sí, sino, pero sí es verdad que ya hay una responsabilidad, claro, y ya hay que guardar, digamos que... Exactamente. Aparte, con la experiencia vas aprendiendo cosas. Es decir, en feria, como decía
mi compañero Juan, en feria tú te tienes que curar, porque es que en feria, aparte de los pases, que yo recuerdo que hubo una feria que llegamos a hacer 27 pases, 27 pases de una hora son 27 horas cantando en 5 o 6 días. Y empiezas a las 5 de la tarde, terminas a las 2 o a las 3 de la mañana en feria, entras en una caseta sudando, sale, si te bebes una copa, el hielo, esto, claro, lo claro, otro. Claro. Entonces eso tú lo tienes que curar. Yo de hecho, como me preguntabas antes que qué hacía para... Pues yo en su día era fumador, me quité del tabaco porque me afectaba a lo que la garganta. Y en invierno no suelo beber refresco. Sí, guarda unos protocolos lógicos para cosas frías, porque es que si fallas tú realmente, bueno, en un momento dado puede fallar cualquiera y todo es importante, pero si falla el vocalista delante de un concierto, claro, donde ya la gente ha entrado para verlo, pues es un problema, ¿no? Exactamente. Juan, eres percusión en el grupo. Afirmativo. ¿Por qué decides volcar tu tiempo y ese arte a la, bueno, para hacer el trabajo que haces dentro de Kelai? A ver, como retrotrayéndonos atrás, yo venía del mundo del carnaval, que fue donde se fraguó esto con Irra. Entonces yo lo que tocaba era la caja del carnaval, pero siempre me había gustado la percusión. Y a partir de ahí pues ya empecé a estudiar, a indagar, a investigar, a conocer a percusionistas más profesionales. Una palabra eso lo hemos decía, robar de otros percusionistas buenos. Y a partir de ahí pues he ido trabajando y estudiando. No he estudiado tanto como mis compañeros, quizás, seguro. Pero bueno, le he puesto muchas ganas siempre. Claro. Y la verdad que me ha ido bien. En este caso vamos con Pedro porque cuando el conjunto del grupo ya, digamos que bien engrasado, sube al escenario, ¿sigues manteniendo ese miedo, ese respeto a lo que tienes delante? ¿Es importante mantener eso? Te voy a responder diciéndote que esta noche he dormido mal, pensando en que hoy teníamos que grabar un programa. Yo siempre, ya te digo, llevo tocando desde los 10 añitos y siempre me impone mucho respeto porque, una parte, por la inseguridad que uno puede tener a la hora de no dar la talla o de llegar a expresar o a hacer una buena simbiosis con los demás a la hora de tocar, también por la respuesta que pueda tener la gente, ¿no? A mí siempre me he puesto mucho respeto el público. Entonces realmente me da mucho miedo siempre. Siempre veo y con bastante nervio. La verdad, Pedro, que eso es una gran señal, ¿no? Se dice que en el momento que alguien pierde ese nervio o ese miedo es cuando se pierde el respeto y es cuando el fracaso puede acechar. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, al principio siempre lo pasa mal. Ya luego te sientes ese calor de la gente, sientes el calor del grupo y ya cambia, ¿no? Pero al principio siempre vengo con mucho respeto, con mucho miedo. Ahora nos cuesta más también, porque antes, como hemos dicho, antes todos los fines de semana teníamos un concierto, incluso dos o tres. Entonces estaba todo más trabajado, estábamos más acostumbrados. Ahora imagínate que tenemos un concierto al mes. Si lo tenemos, pues cuando llega ese día estamos nerviosos. Claro. Como un crío cuando va el día de excursión. No dormimos el día antes. Claro, claro que sí. Aparte de eso, yo también decir que yo soy el último componente que me ha añadido al grupo. Y claro, añadirte a un grupo que está empezando es distinto a un grupo que ya tiene una solidez, ya tiene una trayectoria. Entonces también para mí ha sido un reto el adquirir, digamos, el nivel que el grupo requiere, ¿no? Entonces, para mí ha sido tanto un privilegio como una experiencia muy bonita la que estamos teniendo de ensayos y de todo esto que hemos estado haciendo. Además le das, yo particularmente cuando te he oído antes hablar que venías del mundo de la iglesia, que habías tocado en otra rama, ¿no? En otro estilo musical,
Es verdad que la iglesia, la música monástica, la música eclesiástica ha dado muchísimas grandes voces, ¿no? En Estados Unidos con los coros de gospel, que sí, son auténticas maravillas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un, la verdad que particularmente, y esto no es una pregunta, es una reflexión, le das ese toque, digamos que no diferente, pero vienes con otras percusiones, otros sonidos, otro bagaje, sí, que le da un color muy bonito al grupo. Pues sí, pues agradece, hombre. La verdad que cada músico, en lo que tú haces, se ve reflejado de dónde te nutres. Claro, ¿no? De dónde es ese nacimiento, ¿verdad? Y yo personalmente, a cada uno de ellos, cuando puedo y tengo oportunidad, lo hablo de lo que me aporta a mí cada uno, precisamente por eso, ¿no? Por claro, lo que uno trae. Igual que él, nosotros se lo decimos a él. Para mí, personalmente, él tiene duende, no sé. Es algo que transmite mucho sentimiento. Además, le afecta mucho su estado de ánimo. Según su estado de ánimo, te lo transmite tocando. Claro. No, bueno, y es que la música es el vehículo transmisor de sensaciones y de recuerdos y de emociones. De emociones magnífico, sí. ¿No habéis estado alguna vez en un sitio, habéis escuchado una música y os retrotraído a tiempo atrás con otra gente diferente y otra vida diferente, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, Sergio, me decías antes una frase de Paco de Lucía. Yo te voy a decir otra. Dice: la guitarra me ha ofrecido la capacidad de expresarme con el resto del mundo sin utilizar las palabras. ¿Se puede describir de manera más bonita? Exacto. Para mí, ya te digo, para mí Paco de Lucía, bueno, entre Manolo Sanlúcar, son nuestros grandes referentes, ¿vale? Por citar algunos. Y claro, cuando... Si nos vamos a Moraito Chico también. Claro, Moraito Chico, Vicente Amigo. Y Vicente Amigo. Es que podemos aquí cargarnos una hora citando artistas. Y bueno, ellos ya tuvieron una trayectoria y tienen a día de hoy una trayectoria que eso al final lo hacen más sabio y su sabiduría lo aporta a la gente que estamos, claro, que queremos por lo menos seguir su camino, o por lo menos tenerlo de referente, ¿no? Claro, exactamente, por lo menos. Y yo particularmente intento nutrirme de todo lo positivo y todo lo, y con mucha humildad, sobre todo con mucha humildad y sin querer avasallar a nadie y sin querer quedar por encima de nadie. Mira, yo ahora Sergio, me estoy escuchando un tema musical mucho que lo hace Andrés Calamaro, Manolo García y Vicente Amigo. Ajá. Y no dejo, es una auténtica maravilla, y no dejo de pensar qué bonita es la guitarra flamenca, qué bonito es el flamenco, qué bonito es esta baja Andalucía, ¿verdad? Este sur es del muy sur, bonito. Que combina perfectamente con cualquier tipo de música, desde la música autóctona hasta con música electrónica, con música... Con cualquiera, se puede fusionar con... De hecho, ya Paco de Lucía fue el primero que empezó a fusionar la música con el jazz. Claro. Que el flamenco y el jazz son hermanos. Totalmente. Hermanos, pero oye, con el jazz, con cualquier tipo de, como tú bien dices, con cualquier tipo de música, porque es una música que se adapta, es como un camaleón, se adapta a cualquier tipo de escenario. Y sí, es verdad que el flamenco es muy bonito para la gente que lo sepa apreciar, porque a mí, por ejemplo, a mí me emociona, yo tengo mucho amor por la música, pero sobre todo por el flamenco, porque es la música que más me transmite a mí. Pues si os parece, podemos escuchar algo de música. Estupendo. Venga, pues vamos a escuchar algo de música y volvemos, iremos después a publicidad. Thank you.
llevar por ti. No esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol te quema, pon tus manos a volar, o en tus ojos el temor azul vuelve a reflejar, y fundidos con el sol reina un sueño del sonido a mar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás, si no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás, y no espera si no es por ti. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Oliendo al tomillo y al romero,
pienso que mi vida no tendría sentido sin poder ver tu mirada. Si me faltara este romería, sin llevarte y el lunes por la mañana. Yo soy peregrino y camino por la arena y hago el camino con Sanlúcar de Barrameda. Yo soy peregrino y camino por la arena y hago el camino con Sanlúcar de Barrameda. Soy peregrino y camino por la arena y hago el camino con Sanlúcar de Barrameda. Yo soy peregrino y camino por la arena y hago el camino con Sanlúcar de Barrameda. Yo soy peregrino y camino por la arena y hago el camino. Con Sanlúcar de Barrameda. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros seguimos con el grupo Kelai, hablando de sus inquietudes y hablando de música desde aquí, desde el pub, la playa, en Bajo de Guía. Bueno, no sé, la voy a lanzar al aire. Es la música, y en este caso, la creación artística, una manera de vivir, es una forma de vida. Sí, claro. Nosotros nos levantamos pensando en la música y nos acostamos pensando en la música. De hecho, como al principio del programa ha dicho Isra, gracias a la música hemos creado nuestro vínculo amistoso, que más que amistoso es familiar. Entonces, sí, es un modo de vida, vamos. Yo quiero añadir algo. Sí. Nosotros cada vez que hacemos, vamos a tocar, tocando a algún lado o hacemos un viaje o algo, siempre comentamos que somos personas muy afortunadas, ¿sabes? Y que esto que estamos viviendo, mucha gente, no, la gran mayoría de personas no lo puede vivir, y a lo mejor no entenderlo porque no lo vive. Y nosotros lo comentamos porque nos sentimos muy agradecidos de que podamos, a lo mejor no de manera tan profesional por ahora, como para vivir exclusivamente de la música, pero sí, aún así nos sentimos muy agradecidos y esperamos que esta etapa dure bastante tiempo. ¿No? Es que lo que, como ha dicho Sergio, nosotros cada vez que vamos a tocar algo, siempre nos acordamos de los momentos, las vivencias que hemos vivido. Es que, como he dicho, somos privilegiados en ese sentido. No nos quedamos con otra cosa que con los momentos y las vivencias vividas, tanto dentro, bueno, arriba del escenario, como los momentos previos, un viaje, cuatro amigos en un coche y demás. Sí, eso une de por vida. Sí, también es cierto que hay cosas negativas, porque a veces hemos tenido que ir a tocar la feria de Estepona y por la mañana a las 12 hemos tenido que tocar una boda en Extremadura. Claro. Y al final que también hay cansancio, hay sacrificio, también son muchos días sin estar con tu familia. Claro, que no todo es positivo, pero bueno, dicen que hay un refrán que dice que sarna con gusto. Exacto, claro. Exacto. Bueno, Israel, dentro de todo este contexto musical que pueda abarcar Kelai, de todos esos estilos musicales, me gustaría que me desgranaras un poco en qué estilos estáis meneando, qué estilos estáis tocando y qué fusiones hacéis con la música. Pues, como decía antes Sergio, nosotros venimos, aunque por ejemplo a Juan le tira más el tema de
por así decirlo, se ha enraizado con el tema del carnaval, ¿no? Se podría decir. Sergio y yo sí que venimos más de lo que es el flamenco, incluso hasta Sergio más que yo, porque Sergio con el tema de la guitarra pues ha tocado palos muchísimos más puristas y demás que yo no sabría ni interpretar, por así decirlo, vamos. Pedro, por ejemplo, viene con sus raíces de la iglesia y demás, también del flamenco, porque al ser de etnia gitana y él lo lleva. Yo sí que vengo también del tema del flamenco, a mí, pero por ejemplo mi raíz, yo me he enraizado más con el tema de la sevillana, el tema del rocío, que también me encanta, es una de mis pasiones. Y a la pregunta que tú me hacías, pues nosotros ahora, anteriormente llevábamos un estilo más clásico, como así decirlo, íbamos cantando temas de sevillana, que ahora también los hacemos, pero antes íbamos más por esa índole, por el tema de la rumba flamenca, por así decirlo. Cantábamos algún palito de una que otra bulería que nos pidieran, en fin, hasta en el disco anterior en el único que tenemos en el mercado, grabamos unas alegrías, que por cierto a mí es que me encantan, porque ya te digo, al venir del flamenco y demás, es uno de los temas del disco que más me gusta, pero ahora nos hemos tenido que renovar un poquito con lo que la oferta y la demanda, por así decirlo, con lo que la gente te pide. Y es saludable también. Yo ahora mismo, con lo que hacemos, me siento más nutrido, por así decirlo, musicalmente y demás, que ahora. Y no es que, vamos, y lo que hago me encanta, me apasiona. No es que lo de antes no, pero es que ahora, por ejemplo, nosotros mezclamos, como bien dice Sergio, mezclamos con jazz, con temas latinos, hacemos temas de pop, seguimos con nuestras sevillanas cuando lo requieren en algunos sitios que lo requieran, nuestras rumbitas siempre, en fin, lo que intentamos es de que nuestro repertorio sea amplio para que llegue a la mayoría de público, en ese sentido en el sentido de gustos. Sí, claro, de no encasillarse solamente en un estilo, ¿no? Porque cuando mezcláis flamenco y mezcláis jazz, estáis uniendo culturas de aquí y de allá. O sea, que realmente os pueden escuchar y os puede abrir mucho más el abanico, ¿verdad? Ahí está. Es igual como, por ejemplo, si mezclamos un tema con... le metemos ritmos latinos y demás, a la persona que le guste los temas latinos y eso, pues tú le puedes cantar un tema flamenco mezclado, fusionado, claro. Como se suele decir, al igual como están haciendo ahora con el tema de reggaetón y eso. A la vista está que se están haciendo muchísimos temas flamencos y temas antiguos que... la mayoría de la gente que los escucha ni siquiera saben de dónde proviene ese tema, o si le pones la versión original te puede decir cualquier persona joven, con, te puedo decir, desde 14, 15 hasta 20 y pocos años, que a lo mejor su cultura musical, la mayoría, pues a lo mejor puede ser que no lo ha hecho, pero tú ponle un tema del Fari, como yo lo he escuchado, un tema del Fari... Sí, es un vehículo transmisor a conocer otra música... Fusionado con el tema este de reggaetón, claro. Temas de J.C. King, de Bordón 4, y eso los están metiendo ahora, claro. Pedro, tenemos actualmente una panoplia enorme de programas de televisión a nivel nacional...
que son programas para nuevos artistas, para futuros nuevos cantantes y bueno, todo del mundo de la música. No sé si, ¿qué opinión particularmente te guardas? ¿Crees que eso es contraproducente porque carga el escenario de gente que, o en este caso tu opinión puede ser favorable porque le da la posibilidad a otras personas de poder llegar a ser artistas? Yo creo que tiene, o sea, que eso tiene un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, abre las oportunidades a gente que a lo mejor de otra manera sería muy complicado que pudieran tener una oportunidad, pero por otro lado pienso que muchísimas veces la criba no es del todo exhaustiva y hay veces que tú, a nivel como músico, tú sabes que hay un músico, un cantante que tiene una profundidad, que tiene una calidad mucho más alta a lo mejor que otro que está ahí arriba cantando con un éxito tremendo, pero realmente ni la formación de ese músico que está ahí arriba, ni la formación ni la calidad es la que realmente tienen otros a lo mejor que no tienen tanto éxito, ¿no? Claro, yo pienso muchas veces que quizás copar el mercado de artistas de todo tipo, bueno, se pueden descubrir nuevas personalidades, nuevos estilos, nuevo tal, pero también puede ser, creo que bastante contraproducente, sí. ¿Verdad? Eso es igual que lo que comentábamos antes de las redes sociales. Por un lado, te abre muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero por otro lado también, tanto la crítica como lo negativo también entra, ¿no? Entonces, a ver, yo pienso que el que tiene realmente talento y tiene capacidad y tiene trabajo, siempre le va a llegar tu oportunidad. O sea, yo creo que todos en este mundo tenemos esos trenes que pasan por nuestro lado y tienes que saber cogerlos. Es verdad que otra gente, a lo mejor por temas económicos que tengan más posibilidades y por familias, por referencias, por conocidos, puedan tener más opciones. Eso siempre está. Pero bueno, yo creo que el que realmente vale y el que realmente tiene un don y tiene una capacidad para eso, al final sale a flote, ¿no? Has hablado de esas redes sociales también. Es muy importante cuidar las redes sociales cuando sois un grupo de música que estáis expuestos o de cara, digamos, a la galería. También es una herramienta bastante útil si se utiliza bien, evidentemente. Claro, ahí siempre tiene uno que tener, digamos, contento al público, ¿no? O mimado al público, porque muchas veces uno quiere, eso lo lleva más mi compañero Juan, uh-huh. Él es el que está encargado de eso, y él siempre nos está informando de cómo es la reacción de la gente. A ver. Claro, es que es muy importante, como hemos dicho antes, tener contenta a la gente. La verdad, hay que estar contestando a comentarios, hay que estar activo siempre, incluso subiendo fotos para que la gente, subiendo vídeos. Una promoción, claro. Evidentemente. Bueno, Sergio, un grupo como vosotros que tocáis el flamenco, algo tan nuestro, algo tan universal también, ¿crees que debe de tener una base de ese flamenco clásico? ¿Debe de tener una idea de otros tiempos para poder acoplarse a la nueva, al nuevo panorama musical que se presenta en este siglo XXI? Yo pienso que sí. Yo pienso que es súper importante conocer desde lo que fue lo que es el flamenco tradicional. Uh-huh. Y una vez que conozcas eso, entonces ya tú haces la música que tú quieras. Pero creo que es importante conocer las bases de lo que es flamenco y respetar esas bases. A ver, no quiero que la gente me malinterprete. Que se critica mucho a lo mejor, antes se criticaba mucho a la gente que a lo mejor hacía y te dicen, oh, pues eso no es flamenco, tal, no sé cuánto. Sí, el puritano, ¿no? Exactamente. No quiero que me malinterpretéis. Pero es muy importante que la gente conozca, por lo menos la gente que toque flamenco, que conozca lo que fue el flamenco tradicional. Yo creo que sí, yo creo que esa cátedra de flamencología de Jerez, uh-huh. que es un museo abierto a los sones de otro tiempo, es el mejor sustrato, es el mejor abono, es lo que un grupo hoy día debe de conocer, claro. Porque es que os nutrís no solo de la música actual, que sí, pero también de la música de antes, porque se pueden sacar, como bien ha dicho Israel antes, se están versionando temas a cada momento, pero cuando tú empiezas a escuchar la guitarra y claro. cómo lo hace y cómo lo toca y cómo hace un martinete, una seguidilla, una alegría, una bulería, eso yo creo que claro. es enriquecedor para ti y para vosotros, ¿no? Exactamente. Identificar de dónde viene eso, uh-huh. de dónde sale esa música. Entonces, ya te digo,
para mí significó mucho. Además, no solamente aprendes a valorar el flamenco, sino que también aprendes cómo asimila o cómo qué significa el flamenco para esas personas, la sabiduría que te transmite, el respeto, todas esas cosas que mucha gente sin tener ningún tipo de conocimiento muchas veces pues se lanzan ahí y mucha gente tampoco respetan, digamos, esos principios, y a mí eso particularmente me parece mal. Entonces para mí es súper importante de que se conozca eso. Claro. Oye, Isra, han sido kilómetros y kilómetros, habéis actuado, tengo anotado, Madrid, Valladolid, Badajoz, Cáceres, Toledo, Segovia, Pamplona, me dejo seguramente más en el tintero. ¿Cómo se entiende la música en cada punto de la geografía de esta piel de toro nuestra? Pues en cada sitio que vamos se entiende, por así decirlo, diferente. O por lo menos es la sensación que a mí me da. ¿Vale? Nosotros hemos estado tocando nosotros hemos llegado a ir a sitios. Y cuando hemos llegado y hemos entrado por las puertas, nos hemos visto un poquito sorprendidos porque éramos los artistas, por así decir, pero los artistas de verdad. Cuando, por ejemplo, nosotros cuando vamos a los sitios con la humildad que nos requiere y demás, y entramos en los sitios, yo no me considero, a ver. No es que no me considere artista, porque al fin y al cabo, cuando te subes a un escenario y hacemos algo, pero no quiero que me malinterprete en ese sentido de decir artista, pero de nivel top, ¿sabes? Entonces, cuando tú vas a algún que otro sitio de, ya te digo, por Madrid, que hemos estado, tú has mencionado, hay sitios que te agradecen lo, no sé cómo explicarlo, te agradecen lo que tú haces, yo no sé, lo que le transmitimos, ellos lo absorben y lo disfrutan. Y al fin y al cabo, cuando tú ves a gente que le gusta lo que tú haces, que te tratan de esa manera, y eso es enriquecedor y no es, claro, a mí por lo menos me deja que no caigo en el chaleco. Y a colación de lo que dice tu compañero, yo entiendo, Juan, que evidentemente el flamenco es aquí y en otra parte del mundo, pero incluso dentro de España se puede entender diferente los estilos musicales y la manera de actuar y la idiosincrasia que tenemos aquí abajo, que muchas veces por allá afuera a lo mejor no es igual. ¿Has notado esa percepción? Sí, pero como dice mi compañero, pero ellos, por ejemplo, nos valoran mucho. Y nosotros tenemos una peculiaridad. Bueno, cuando cantamos el primer tema, él se presenta y cuando menciona a Sanlúcar Barrameda, ya se trae a la gente, se lleva a la gente al bolsillo, nada más que por la forma de hablar, de expresarse y de mencionarle a Sanlúcar. La verdad que le tiene mucho aprecio y mucho cariño a la gente de aquí, subiendo de Peñaperro. Y fue curioso, por ejemplo, hemos ido a Valladolid, la primera vez que fuimos, que a partir de ahí ya empezamos a ir bastante, fuimos a una romería a Isca, un pueblo de allí, y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Cuando llegamos allí era una nave inmensa, de grande, todo lleno de gente, y tuvimos que salir casi escoltados, es decir, de allí. Bueno, eso son experiencias. También es verdad, Juan, que ¿cómo debe de ser esa piña? Porque evidentemente que ahí ya no solamente compartís el escenario unas horas, sino que compartís mucho tiempo de ensayo, de creación artística, de cambios, de, en fin, etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene que ser? Porque sois cuatro personas totalmente diferentes, cada uno con sus ideas y su manera de pensar. ¿Cómo debe de ser esa piña para que funcione La verdad que después de tanto tiempo no hemos tenido apenas problemas, ninguno, vamos. De hecho, fue una vez una característica, una anécdota. Una vez fuimos con nuestras parejas, fuimos a una casa, en plan, pasar un fin de semana, de hecho, de despejarnos después de tanto tiempo de concierto, y su pareja le llamó la atención, que dijo que yo, es que os lleváis perfecto, que estáis los cuatro, no habéis
que no habéis tenido ningún encontronazo, que parecéis cuatro amigos, sí, que no del colegio. Quemado, ¿no? De tanto. Que va, al revés. Claro. Además es que, como hemos dicho, somos una familia, porque no solo hemos vivido cosas buenas, también hemos vivido a lo mejor algunos problemas familiares de cada uno y demás. Forma parte de la vida, ¿verdad? Claro, que no solo nos reunimos para ensayar y cantar, que también nos reunimos para ir a cenar, para todo, vamos, que somos una familia, al fin y al cabo. Sergio, ¿cómo ves actualmente el panorama musical en Sanlúcar, no solo para los grupos que ya están un poco más consagrados o más reconocidos, sino para los nuevos grupos que pueden salir a la luz? Hombre, yo lo veo muy bien el panorama. Hay gente con un verdadero talento aquí. Nosotros nos meneamos en este mundo y conocemos a muchísima gente que se dedica a este tema. Y bueno, tenemos muchos amigos, por citar algunos, no quiero dejarme a nadie, pero por ejemplo, Gonzalo Alhambra ahora mismo está, él sabe que recientemente estuvo en el programa de La Voz y ahora está haciendo un proyecto bastante bonito. Y Guillermo Muñoz, Carlos de Pepa. Es decir, aquí hay gente con verdadero talento y yo lo veo particularmente bien. Y no solo gente cantante, claro, también claro, músico, claro. Porque está Manuel Casado, que también viene con nosotros, está produciendo discos, que es el que lleva la producción del nuestro, está tocando con gente ya que juegan en otra liga, como nosotros solemos decir. Aparte no es solo de a nivel de flamenco o flancución, hay artistas de otro tipo de música, Javier Gallardo, Raúl Guerrero, son gente que... Hay muchísimos artistas en Sanlúcar y... Bueno, aparte, ya sea Paquito González, que Paquito son... Ya son si te pones a nombrar, seguramente... Claro, es que... Bueno, en este caso, Pedro, estáis trabajando, imagino, no solamente con el último single, con el último tema que habéis sacado, el de Música Nací, sino me imagino que hay un trabajo por detrás que se puede transformar o se va a transformar en el segundo disco, ¿no? Háblanos un poquito, ¿qué tenéis pensado? ¿Qué es lo próximo que tenemos? Yo es que... Lo había rescatado. Yo es que en este proyecto no he trabajado. Yo estoy con ellos desde hace poquito y todavía... ellos me han comentado que quieren que participen en algún tema. Claro, porque lo que hemos buscado con el segundo... Perdona, Pedro. Sí. Lo que hemos buscado con el segundo disco es... Eso, hacer lo nuestro. Aparte de tocar y cantar nosotros, queremos que participen personas que tiene que ver algo con Kelai. Ha participado Raúl Guerrero, que es un guitarrista de guitarra eléctrica, que viene muchas veces con nosotros. Ha participado Nacho a la percusión, que también... Es que queremos que sea nuestro. Pero es que para nosotros Kelai no solo somos nosotros cuatro. Son toda la gente que en algún día, en alguna ocasión, ha venido con nosotros. Hombre, también es verdad que son músicos de una calidad excepcional. Claro. ¿Sabes? Que si, a fin de cuentas, si tú quieres que un proyecto musical tenga cierta calidad, también tienes que tirar un poquito también de gente que... Eso es enriquecedor, ¿eh? Exactamente. Es enriquecedor. Yo recuerdo una de las tardes de sábado, antes de la pandemia, que esto estaba lleno de gente y venías aquí a la zona de Bajo de Guía, en este caso a la playa, y veías tocando pues rumba o flamenco y otros estilos, pero es que te ibas al local de al lado y estaban tocando jazz y estaban tocando blues, ibas al otro y estaban tocando rock clásico, y te ibas a lo último y había lo último de la música electrónica, y tú decías... y decías tú, estamos en una sola calle y tienes para variar, y yo creo que aunque ustedes seáis sois cuatro personas, pero las, digamos que si los grandes, ¿no?, como Calamaro o Manolo García, hacen trabajo junto con Vicente Amigo, y si ustedes aquí lo hacéis también y tenéis esa compenetración, todo va a ser más rico aún. Claro, al final la música es un idioma. Y, totalmente. Y tú puedes hablar español, otro puede hablar búlgaro, pero al final en la música todo llega un momento en que todo el mundo se entiende con otro. Fin, claro. ¿Sabes? Y es curioso y aparte verdaderamente significante que, por ejemplo, como tú dices, que en una calle te encuentre tanta diversidad musical. Es verdad. Bueno, yo quisiera hablar ahora de ese videoclip, del segundo videoclip, que creo que lo habéis trabajado en este caso con Tony Niles. Sí, es un,
un chaval de Cádiz, que ya hemos trabajado varias veces con él. Hemos hecho dos videoclips con él, hemos hecho un vídeo promocional con él, y la verdad que es un auténtico profesional. La verdad que nos lo pone muy fácil. Además tiene muchas ideas, ha trabajado con mucha gente, y nosotros la verdad que nos dejamos llevar. Él es el que hace todo, vamos, la verdad que... O sea, que ha sido interesante trabajar con él. Sí, y... además, la característica de los... Bueno, de todos los videoclips que hemos hecho, que todos son rodados íntegramente en Sanlúcar. Nos gusta, por lo que hemos dicho antes, nuestras redes sociales, la verdad que tenemos bastantes seguidores y tenemos gente de toda España. Y nos gusta también mostrarle nuestra tierra, que la verdad, como hemos dicho antes, lo valoran mucho. El primer videoclip lo grabamos en la parte del Castillo, en el Barrio Alto. Este segundo por aquí, por Bajo de Guía, en La Salina. Y siempre nos busca, bueno, también Las Cobayas también. Nos gusta buscar uno, porque Sanlúcar tiene escenarios infinitos. Sí, no, tiene Sanlúcar. Escenarios naturales magníficos y no naturales. Israel, ¿qué consejo le podrías dar a los nuevos músicos, a los nuevos grupos que quieran no solamente crear música, sino editar y digamos que lanzarse a la palestra musical? Yo, mi humilde consejo, lo primero que yo le diría es que estudien, cosa que algunos no hacemos. No es broma, no. Yo le diría que estudie, que se nutra de, como hemos hablado anteriormente, de la música, que se nutra de lo que realmente quieren hacer. Es decir, si tú quieres lanzarte al mercado haciendo flamenco hondo, nútrete bien del flamenco más purista, de los mejores cantadores, y aparte paciencia, mucha paciencia. Eso hay que tener, eso yo creo que es lo que más, y aparte humildad, claro está, y trabajo también. Exactamente, hay que unir tres o cuatro factores, que uniendo eso ya te llegará, porque a nosotros nos ha llegado. Claro. De manera más pequeña o de manera más grande, pero nos ha llegado a la vista. Nosotros, te hablo de antes de la pandemia, nosotros hemos tenido que dar entre nosotros en decir que yo vamos a dejar un fin de semana libre para nosotros. Es decir, si el mes tiene 4 fines de semana, un fin de semana se tacha en rojo y ahí en ese fin de semana no se coge nada. Nos vamos a cenar los 3, los 4, los que queramos con nuestras mujeres, nos vamos a cenar, o tú te vas a hacer vida en familia, ellos que tienen hijos a llevar a sus... Es que ten en cuenta que un fin de semana tú coges el sábado y tú llegas, sí, nosotros que somos trabajadores, tú llegas el viernes, de lunes a viernes trabajando, el viernes por la noche te sale un bolo, ya llega a tu casa, te ducha, te vas a hacer el bolo, llega tarde a casa, te levantas por la mañana, desayunas, hecho lo otro, cuando te das cuenta, entre que almuerza, que para allá, que para acá, te tienes que ir otra vez para tocar, o hasta incluso cuando salimos fuera, que estamos el fin de semana fuera. A nosotros lo que nos ha llevado eso ha sido la constancia, la constancia en el trabajo, trabajar mucho, la humildad, sobre todo a los sitios tú tienes que ir con humildad, nada de prepotencia y decir aquí estoy yo, y ya te digo, la paciencia, porque claro, la paciencia también, claro, tú tienes paciencia. Que saber también es una virtud también. Tienes que saber esperar tu momento, ya te llegará, tú no te frustres, si este mes, es que ahora nos estamos nutriendo de mucha paciencia con el tema de la pandemia, porque es que llevamos desde que el virus nos ha dejado juntarnos, estamos trabajando en nuevos repertorios, nuevos temas, hecho y lo otro, y vemos que todavía no podemos salir a la calle a mostrar. Entonces la paciencia también, claro, hay que tenerla. Sí, si me permite, sí, claro, yo tengo como referencia, por ejemplo, un artista como es Manuel Carrasco, que me encanta, y una persona que me gusta no solamente por la música, sino por la actitud que tiene, la humildad, ¿no?
un tío muy humilde, muy trabajador, muy luchador, y me gustó mucho una entrevista que él hizo en Operación Triunfo, y de estas clases que dan, que lo invitan a algún artista y se reúne con ellos de forma muy cariñosa y muy familiar. Y él comentó algo que me llamó mucho la atención y dijo, después de 13 años, es ahora cuando yo empiezo a ver el resultado de mi trabajo, cuando yo estoy sintiéndome realmente satisfecho, después de 13 años, y un artista de la talla de Manuel Carrasco, claro, que claro, prácticamente no podemos conocer todos los discos y canciones de él, pues casi todas. Claro. Entonces, hay que tener mucha paciencia en este panorama, porque es muy fácil meterte en un estudio, porque hoy en día te puedes comprar los medios, te puedes comprar todo, y hacer tú mismo, editar tú mismo tu trabajo, y lo puedes hacer de una calidad medianamente buena, pero hay que ser muy paciente y ser muy constante, muy constante, muy constante en este tipo de... Y sobre todo porque hay una dificultad enorme, enorme, los grandes artistas nacionales en este caso, porque tú escuchas a Joaquín Sabina y lo escuchas en los años 80 y lo escuchas ahora y suena y es Joaquín Sabina. Sí. Su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de transmitir, pero escuchas, por ejemplo, a Manolo García y es igual, sí, y escuchas a Revolver y es, o sea, escuchas a cualquiera de los artistas y mantener ese sello, sí, también es una auténtica virtud, sí, porque no es fácil. Precisamente, en referente a lo que estábamos hablando antes de el efecto que tiene, digamos, que la hay fuera en España, a mí me gusta mucho el cómo la gente aprecia al andaluz, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que somos sanluqueños, somos de aquí, de la zona de Cádiz, es algo que representa mucho esta zona. Entonces, la gente eso lo agradece mucho. Luego, cuando una persona no desvirtúa su conocimiento y de dónde viene, realmente eso crea un sello. Eso crea, por ejemplo, yo conozco muchos guitarristas y a Sergio, a la hora de tocar, cuando lo escucho, veo la profundidad del, claro, conocimiento, claro, de música de flamenco que tiene. Otros músicos a lo mejor tocan más tipo de música como el blues, el soul, ese tipo de música, no tienen esos matices flamencos. Cuando tú vas trabajando sobre lo que tú eres, sin desvirtuarte, obviamente te vas nutriendo, pero no pierdes tu sello, eso lo agradece mucho a la gente, porque yo puedo comprar muchos productos que me pueden gustar, pero hay uno que me llama la atención. Claro, claro, claro. Y el sello de cada uno, tanto como de forma individual, como músico, como cantante, esa simbiosis, cuando se llega, pues eso hay que trabajarlo y hay que cuidarlo, porque es tuyo. Además, hay una cosa muy interesante, porque habitualmente nos gusta un tema musical y podemos escucharlo muchas veces y al final terminas quizá, pues no, aborreciéndolo ya. Bueno, lo escuchas ya mucho, ya lo dejas, pero por ejemplo, en el panorama musical español, yo particularmente hay temas que escuchaba con 13 años y hoy día, actualmente, los escucho todos los días. Yo sigo teniendo arena en los bolsillos. O sea, ¿cuántas veces hemos podido escuchar la canción de Pájaros de Barro? Bueno, pues seguramente la ponemos en el sitio que la ponga y la gente dice, madre mía, ¿qué? Además, por poner un ejemplo. Esos temas son los que más efecto tiene. De hecho, nosotros tenemos muchos popurrí clásicos de ochentero, y esos son los que más efecto y mejor, bueno, acogida tiene, gusta, tiene en el público. Es lo que tú dices, es que tú pones Pájaros de Barro aquí y todo el mundo se la sabe y no te da grima volver a escuchar la de decir tú, joder, otra vez este tema. Otra vez, nosotros pues prácticamente en el repertorio también intentamos de meter temas clásicos que a la gente y que como y por ejemplo es una manera de darle su sitio a ese artista. Se nos ha ido Pau Donés, ¿no? Que se murió el pobrecito, que era un artista increíble, y quien no ha escuchado La Flaca, ¿no? Por ejemplo, hay temas que viven y vivirán eternos, serán eternos. Hablamos de Pájaros de Barro, de Manolo García, La Flaca de podemos hablar de Corazón Partido de Alejandro Sanz, yo qué sé, que tú puedes, claro. y ya hablamos de, te puedes ir al digamos al abanico, al otro extremo de la música. Exactamente, si te metes con Alejandro Sanz no se te va a olvidar nunca el Corazón Partido. Si te metes con Jarabe de Palo, echas, y te metes en el rock, en todo pasa. Incluso grupos que ya no sean activos, sus temas siguen. Triana,
De hecho, siempre nos han demandado, siempre nos decían, ¿hacer algo de Triana? No teníamos, hemos aprovechado este parón y hemos montado un popurrí de Triana que llevaban la gente demandándonos un montón de tiempo. Y vamos, estamos seguros que ese popurrí va a tener aceptación porque Triana nunca va a... Claro. Sergio, artísticamente y musicalmente, ¿qué esperas para este final o este, estamos en la mitad del, prácticamente del 2021? Yo si te soy sincero, no voy esperando nada. Yo solo trabajo cada día y para intentar mejorar yo mismo y bueno, en esta ocasión pues mejorar como grupo. Yo siempre intento de aportar mi trabajo y mi granito de arena al grupo para evolucionar. Y no es que yo me diga, quiero... Porque la vida es bueno ponerse objetivos, claro está. Pero no trabajo con una meta, dice, quiero llegar. Yo sencillamente trabajo cada día, le dedico el tiempo que puedo y donde llegue, pues llegué. Claro. Y ya está. No quiero superar a nadie ni quiero mejorar a nadie, sino... Sergio, bueno, nosotros cada uno tenemos un puesto, un cargo dentro del grupo. Sergio se encarga, vamos, le decimos nuestro director musical, se encarga de... No, hombre, De arreglar los temas, que tiene una capacidad musical... No, hombre, yo... A ver... Y el que se encarga eso de arreglar los temas, de proponer, de... Sí, es cierto que yo propongo muchísimos temas, pero claro, luego a la hora de si vamos a crear un tema, pues... Hay que mete... trabajarlo y ver si... Claro, esto al final... Sí, somos el 25% cada uno. Pedro, ¿en qué estilo te encuentras tú particularmente más cómodo? Bueno, ahora mismo en lo que es el Latin Jazz me encanta, el flamenco fusionado con la música latina es algo que con lo que más me cómodo me siento. Pero me acuerdo de un año en unas fiestas en el mes de diciembre, hubo un fin de semana que toqué en 7 bolos y hubo un bolo que era con un grupo que fue Sonora Blues, que hacía blues, temas rockeros y demás. En el mismo día tuvo que tocar con dos grupos de flamenco, en otro grupo tuvo que tocar con gente, o sea, la variedad es bastante grande y me gusta mucho nutrirme todo eso, pero donde más cómodo me siento es con la música latina y sobre todo fusionar con el flamenco. Uh-huh. Es lo que más me gusta. Y bueno, hojeando vuestro currículum he visto que habéis tocado con artistas de talla importante, artistas importantes y reconocidos a nivel nacional. Imagino que todo eso habrá sido una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Claro, a lo primero, cuando tocamos una vez con los Ecos de Rocío, la Carlota, no estábamos nerviosos de haberlo visto en la tele, escuchar sus discos, sino nos sentíamos como que hacemos nosotros aquí con esta gente. Poquito a poco, pues la verdad que ya lo conocemos a gente grande y... hay vínculo con muchos artistas y demás, y la verdad que te acostumbra un poquito más. Te vas acostumbrando, por así decirlo, ¿sabes? Porque es eso, al principio tú estás acostumbrado a ver un artista en la tele o a escuchar sus discos y demás, o simplemente también que sean referentes para ti eso, y te ponen al lado de un artista de esa índole. Yo recuerdo un concierto en Madrid y cuando nos dimos cuenta teníamos de público a María de la Colina y digo, es que me está escuchando, por ejemplo, yo cantando Sevillanas Suyas y demás, y ella escuchándome a mí, y ya, sí, otro fue cuando no nos dimos, ahí estaba Pedro, porque no lo hemos dicho, Pedro, aunque haya comentado antes que lleva poco tiempo, ha entrado en... con el tema de la pandemia, está ahí recogiendo, haciéndose al repertorio y demás, pero Pedro tuvo con nosotros su etapa anteriormente con Kelai, vamos, siempre lo hemos tenido como
Ahí está. Siempre lo hemos tenido como como uno más del grupo. Lo que pasa es que por motivos de trabajo y demás, la hostelería, el trabajo en la hostelería no se puede compaginar con la música, por mucho que queramos. Y recuerdo, se acordará seguro en el momento que se lo recuerde, un día en la feria del puerto tuvimos un bolo y cuando nos dimos cuenta, pues teníamos, vamos, no, ni nos dimos cuenta porque nos lo dijo la camarera y teníamos de público a la niña Pastori, a Sara Vara, a Chaboli. Menos mal que me he dado cuenta ahora. Recuerdo que abrimos el bolo, no se me olvida, con un tema que siempre hacíamos de ella, con el tema de quién te va a querer, y abrimos el bolo con ese tema. Y cuando eso viene la camarera y nos dice, que yo, hoy tenéis que hacerlo bien, ¿eh? Que está ahí la niña para estar escuchando. Que yo digo que, no sé si era hubiese sido mejor que lo hubiera dicho después de haber tocado. Yo creo que sí. Seguro, porque cuando yo hice así y miré y me la vi ahí, digo, ¡fo! Digo, ah. Y ya cantamos todo el repertorio mirándola a ella. Bueno, pues... ha sido un verdadero placer teneros a los cuatro. Os deseo toda la mejor suerte para este año, sino ya para todo lo que viene, que triunféis con el segundo disco, con el single que tenéis ahora en puerta. Y nosotros hemos empezado hablando de música y vamos a terminar con música, ¿verdad? Muy bien, Rafa. Yo quería agradecerte tanto a ti como al equipo que nos diera la oportunidad de estar en tu programa y que es un buen escaparate. Y nada, agradecerte la entrevista y que cuando quieras pues hacemos otra. Muchas gracias, Rafa, y también gracias a Jorge, que nos ha dejado estar aquí en su casa, aunque ya con Jorge hemos hecho muchas cositas juntos, y es un placer para nosotros. Nada, gracias a vosotros. Amigos de Café de Levante, nosotros vamos a irnos ahora con un poquito de música en directo y después pasaremos a nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, volveremos la semana siguiente con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Muy buenas noches, muy buenas tardes de este que os habla un tal Montaño. Esto suena, 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 esto
Esto suena bien, esto suena, esto suena. No creas que también tengo derecho, derecho y a transmitir lo que siento, porque músico nací. No creas que me estoy acostumbrando y a que me trate así. Músico nací. No creas que también tengo derecho, derecho y a transmitir lo que siento, porque músico.